Muy buenas a todos de nuevo, soy Sininchi y en este vídeo os traigo la primera parte de la segunda caja de Kihi que vamos a abrir. Si habéis visto mis anteriores vídeos, abrimos la primera caja que teníamos de Kihi, donde nos tocaron dos ultra raras que fueron. Las dos tocaron en la primera parte del vídeo. Yo divido el vídeo en dos partes, 9 sobres cada parte. Y en la primera parte nos tocaron las dos ultra raras de la caja, que fueron Venus Urefular y Mega Blastoise Hex, cartas muy bonitas que van para la colección. Y bueno, en este vídeo vamos a empezar con esta caja de Kihi, la caja número 2. Y bueno, esperemos como en la primera, que nos toque al menos dos ultra raras. Esa es la probabilidad que me gustaría que tocara, al menos. De ahí ojalá más, aunque es difícil. Pero al menos dos. Puede que toque una, que sería muy malo. Si tocan dos, pues estaríamos en la media y es lo que me gustaría, ¿no? Así que bueno, vamos a abrirla y abrir 9 sobres. Los primeros 9 sobres de la caja. Que vamos a abrir a continuación. Ahora no se abría. Perdón, que no se abría. Vamos a poner el plastiquito por aquí lejos. Y bueno, vamos a contar los sobres para empezar. Estos sobres sí vienen en orden, ¿verdad? Que los otros, o sea, me refiero en orden, que los otros venían, vamos a ponerlo, a echar esto para acá, así va. Los otros venían al revés, si visteis la primera parte del vídeo, perdón, la primera parte de la caja, perdón, la primera caja, los sobres estos venían al revés y eso que estaba precintado. Así que bueno. Vamos a ver si 18 primero. Os voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Perfecto. Vamos a coger 9 para abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Los otros se quedan por aquí. Vamos a ponerlo por aquí junto a la otra caja. Y bueno, esperemos que haya suerte. Toquen buenas cartas. Vamos a empezar con el primer sobre de esta segunda caja. Primer sobre, vamos allá, que tocará. Empezamos esta segunda caja. A ver si empezamos con buena suerte. Vamos allá. Código por aquí. Y empezamos con un Staryu, Swirlix, Fletchling, Shellder, Skitty, Mr. Mime, Frogadier, Jardinada, un Evo Fresco Reverse y nuestra primera rara es un Tauros. Uy, que se me cae. Tauros, que ya la teníamos, pero bueno, aquí se queda. Ponemos por aquí las infrecuentes, aquí a un lado. Y vamos con el segundo sobre. Vamos a abrirlo. A ver si se deja abrir bien. Estos sobres me cuestan más de abrir con la tijera que los otros, o es que la tijera es muy mala. También puede ser. Aquí se ve la primera carta, un Froakie. Vamos a ponerlo en orden. Vamos allá. Un Froakie. Vamos a hacer que se vea bien. Energía Fuego. Creo que me faltaba Energía Fuego. Es Lugma, o sea, de esta colección, digo. Doduo, Lillipup, Killadin, Inkai,
Círculo sombrío, un Arbok, que es rara Reverse, y la rara es un Scolipit, que creo que también la teníamos. Bueno, estos dos primeros sobres, ya los teníamos las dos raras, pero bueno. Vamos con el tercer sobre. Ponemos por aquí los sobres. De momento dos raras normales. Bueno, no es muy allá, que digamos. Y además las tenemos. Que ya podría tocar alguna rara normal que no tengamos. Vamos allá. ¿Qué nos deparará este tercer sobre? De momento un Staryu, Swirlix, Fletchling, Shellder, Skitty, Gurdur, Mr. Mime, Ledian, la Reverse es un Spoin. Creo que el Spoin nos tocó la primera caja Reverse, creo. Puede ser que en el primer vídeo nos tocara. No me acuerdo muy bien. Y nuestra tercera rara es un... ¡Wow! ¡Madre mía! Yveltal X Full Art. Guapísima, increíble. Muy chula, sí señor. Sí señor. Y una carta muy valiosa parece ser y muy cotizada. A ver si enfoca bien. 144 de 146. Guapísima, ¿no? Increíble. Muy guapa. Bueno, primera ultra rara. En nuestro tercer sobre. Parece que XY nos depara las ultra raras muy pronto. En el primer la caja que abrimos, muy pronto nos tocaron dos ultra raras. Y aquí mirad, tercer sobre y Beltal es Full Art. ¿Quién pediría más? ¿Qué más se puede pedir? ¿No? O algo así diciendo. Cuarto sobre. Si se deja abrir. Si no se deja abrir. Ahora. Madre mía, me cuesta mucho trabajo ahora. Cuarto sobre de esta segunda caja. Venga, una holográfica no vendría mal. Vamos. Ekans, Taillow, Diglett, Sandile, Lediva, Energía Arcoiris, muy buena, Corsola, un Jigglypuff Reverse, uy, aquí me he colado, lo he puesto mal, perdón, así, Kakuna, un Jigglypuff Reverse, nadie ha visto nada, y la rara es un, otro Chisnau holográfico, nos tocó en la primera caja, si os acordáis, si habéis visto los vídeos, bueno, una holográfica, que es lo que pedí, no está mal, pero la tenemos, hay otras holográficas que todavía no tenemos. Vamos con el quinto de 9 sobres que vamos a abrir en esta primera parte de la caja número 2. Vamos allá. Código online por aquí. Vamos allá. Froakie. Un pequeño Froakie. Otra energía fuego, igual que antes. Otro Lugma, como antes. Otro dúo. Este sobre me suena, ¿eh? Lillipup, Digersby, Corsola. Vamos a ver la rara, ¿eh? Kakuna, Pansage Reverse. Y la rara es un Swellu. Vaya, hombre. Tengo como 4 o 5 Swellu. Y mira que he comprado poco sobre comparado con otras colecciones. Pues en esta he comprado muy poco sobre y ya tengo como 4 o 5 Swellu raras. Madre mía. Esta colección se me va a hacer de rogar. Como me sigan tocando cartas raras, muchas repetidas, me va a costar mucho trabajo terminarla. Pero bueno, esto es así. Las colecciones son así. Sexto sobre de la primera parte de esta caja. Vamos allá. Código online. Vamos allá. Un Jigglypuff. Un Venipit. Una energía hada. Pansage. Pikachu.
Amuleto resistente, muy buena. Oh, un profesor ciprés. Super poción, tres objetos. Cinta fuerte, madre mía. Mirad. Cinta fuerte, super poción, profesor ciprés y amuleto resistente. Increíble. A ver si lo bordamos con la rara, que es un... ¡Wow! ¡Oh! Increíble, Molga X. Mirad qué pedazo de sobre. Amuleto resistente y frecuente. Super poción y frecuente. Profesor ciprés y frecuente. Una reverse como la cinta fuerte. Y la rara para terminar, un ex increíble, Molga ex, aunque es de lo más baratito, pero es un ex, señores y señoras. Mirad lo que ha tocado. Esto es, se parece mucho a la primera caja, ¿eh? En la primera caja tocaron las dos ultra raras en los 6, 7 primeros sobres, o los 5. Y ahora en los 6 primeros sobres ya han tocado dos ultra raras. Y Beltal ex y Emolga ex, increíble. Como en la primera caja podríamos decir, no habrá más sobres, no habrá más sobres, que ya no hay nada en lo que queda. Pero bueno, como ya sabéis, estoy coleccionando la expansión y es posible que es la probabilidad, si tengo suerte, toque una ultra rara más, aunque es muy difícil. Pero sobre todo lo hago porque me toque alguna holográfica o alguna rara que me falte. Así que vamos a seguir abriendo sobre. Como dije en la primera caja, espero que esto no os desanime ni os desilusione para decir, buah, ya no toca nada bueno. Porque cuando se mantiene la esperanza, puede que vuelva a tocar alguna más. Si tenemos esperanza, quizá toque alguna ultra rara más o alguna holográfica que nos falte. Así que espero que sigáis viendo los vídeos, por supuesto. Tanto los sobres que quedan estos de esta primera parte como los de la segunda parte. Quién sabe si toca alguna sorpresita más, ¿no? Jigglypuff, Vennipede, Energía Hada, madre mía, la de Energía Hada que tengo ya. Pansage, voy a tener que hacerme un mazo Hada. Pikachu, Doublade, Speupa, Super Ball. Lillipup Reverse y la rara es un Crocodile, creo que me faltaba. Así que mira, para colección que va. Vamos con el octavo sobre. Octavo sobre, ¿qué nos deparará el octavo sobre? Madre mía, ya nos han tocado dos ultra raras en 6 sobres de 18. Como ya dije por ahí, creo en el foro, creo que fue de cartas Pokémon. He comprado como veintitantos sobres sueltos de distintos kioscos y no me había tocado ninguna ultra rara, ninguna. Y aquí en las cajas que he comprado, en los 5 o 6 primeros sobres de las dos cajas, ¡pum! Dos ultra raras, así. Vamos con el octavo, penúltimo sobre de este vídeo. Venga, una holográfica. Ekans, Tailow, Diglett, Sandile, Ledyard. Esto ya las tenemos todas. Círculo Sombrío, Electro, Doublade, un Pampu Reverse. Oh, y un Malamar. El Malamar de vez en cuando tengo mucha ilusión, viene Malamar, que es una rara normal, y me la quita. Pero bueno, no pasa nada, hombre. Noveno sobre. Lo bueno es que las dos ultra raras que me han tocado son diferentes a las del primer vídeo. Eso está bueno. Noveno sobre y último de esta primera parte. Recuerda que quedan 9 sobres donde puede tocar. Y la ultra rara sea difícil, pero puede ser. Donde puede tocar una ultra rara o varias holográficas. Quedan 9 sobres además de este por abrir, que veremos en la segunda parte del vídeo. Y vamos allá. Energía Hada. Delphox. Uy, perdón, Delphox. Fennekin, me he liado. Timbur, Pawniar, S-Point, Herdiet, Super Poción, Illumise, la reverse es un Diglett. Diglett. Y la rara, vamos a ver qué será la rara. Fase 2, Stoutland. Bueno, también la tenemos 3 o 4 veces. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte del vídeo. Vamos a ver un repaso y terminamos. Ha tocado todo lo bueno ya, parece. Pero pueden quedar holográficas en esos 9 sobres. Pueden quedar holográficas. La reverse son Diglett, Pampour, Lillipup. Pansage, Jigglypuff, casi todas comunes, ¿no? Spoink, un árbol y Evo Fresco. Las dos primeras reversas fueron las mejores. Raras, pues tenemos Stoutland y Malamar, bueno. Crocodile, me faltaba. Emolgax, estupendo. Un suelo, la tengo 5 o 6 veces. Chestnut, holográfico y Beltal Fular, la maravilla que nos ha tocado, increíble, ¿no? Lo mejor. Scolipit y Tauros. Así que nos vamos a despedir con estas dos cartazas.
Al habernos tocado ya dos ultrararas aquí y dos en la primera caja, de momento ya solo nos faltan 10 ultrararas, que será difícil conseguir, pero bueno, poco a poco. Así que con Ibeltalex, Full Art, increíble, y Emolga X, nos despedimos hasta la siguiente parte del vídeo, a la segunda parte del vídeo, que abriremos esos 9 sobres que quedan, que esperemos que, si no te hago una tarara, que ojalá que sí, sería un sueño, que al menos toquen los gráficos que nos falten o raras que nos falten, ¿verdad? Normales. Así que bueno, con Emolga X y con Ibeltalex Full Art nos despedimos hasta la segunda parte, que espero que la veáis. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.